voy a tratar de entrar más a como, de, a como se ve este fenómeno. Lo que tenemos cuando un ciclo o un movimiento circular se desplaza, cuando un movimiento circular se desplaza, obtenemos esto. ¿Y eso qué es? Por cierto, se está desplazando a partir de su centro. Y quizá podamos poner una marca a partir de la cual vamos a medir qué tanto se ha desplazado, qué tanto ha cambiado de posición. Digamos que tal vez aquí ponemos una marca. ¿Bien? Antes de profundizar con este, en la descripción de esto que sucedió, de este fenómeno, voy a volver a tomar el guión. Soy un infantil, no crezco y voy a seguir jugando con el yoyo hasta el día que me muera. Bien. Recordemos que Galileo, no sé si jugaba al yoyo, pero sí hacía esto. Fue un matemático que estudiaba péndulos. Bien. Aquí el movimiento del péndulo, pues no es exactamente estacionario, porque está cambiando de posición. Pero de hecho, si yo lo girara con mayor amplitud, quizá llegaría a un movimiento circular. Bien. Equivalente al del frisbee. Y estaría así un movimiento circular de qué tipo, pues estacionario. De hecho, un péndulo es una especie de movimiento también estacionario respecto al eje del péndulo. Bien. Puede ser el punto focal del péndulo. ¿Qué sucede si el péndulo, de manera similar al frisbee, se empieza a desplazar? Saquen sus cables. ¿Listos? Ya saben que aquí en la cámara lista. 5, 4, 3, 2, 1, va. Y empieza a desplazarse ahora. Hasta aquí nada más. Vamos a hacerlo también 3 veces. Esa fue la primera. Va la segunda. Y comienza a desplazarse. Bien. Y la tercera. Comienza a desplazarse. Ya. Cortamos. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué sucede cuando el péndulo se desplaza perpendicular al eje de oscilación? Aparentemente hace algo también similar, está oscilando de esta forma, se empieza a desplazar y empieza a hacer esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es algo muy conocido, muy común, llamadas ondas. ¿Qué onda? Esas. Una onda, un movimiento ondulatorio, es una variante de un movimiento cíclico. Es como un movimiento de oscilación también vertical o lineal, ¿sí? Longitudinal. De hecho, aquí vamos a empezar a usar palabras para más, las mismas palabras para escribir más de un fenómeno que finalmente son iguales, tal vez no idénticos, pero son variantes sobre el mismo tema. Y esto ya sonó como a música. Variaciones sobre un tema de Paganini, por ejemplo. Paganini era el que siempre pagaba las mentes. Bien, entonces aquí hablamos de movimiento cíclico.
aquí estaríamos hablando del movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio se observa fácilmente cuando tenemos movimientos no estacionarios, sino el movimiento desplazándose. De hecho, puedo decir que esto es una especie de movimiento cíclico, y a esto le llamamos onda. Esto también sería una especie de onda. Pero sería una especie como de onda que no se desplaza, una onda estacionaria. Como esas ondas que vimos, esas vibraciones que vimos en el video de hace un momento. Son oscilaciones estacionarias. Sube y baja en la posición. Si se desplazara, se formaría, o se apreciaría la formación de una onda. Y una onda, el poder verlo como una onda nos permite empezar a caracterizarla, ver cuáles son sus propiedades, empezar a entenderla y empezar a cuantificarla. El frisbee sería una onda estacionaria mientras no lo desplaces. En el momento en que tomas el frisbee y lo desplazas en el aire, está formando una onda, vamos a llamarla ondulatoria, una onda producto de desplazamiento. Gracias. Bien, ahora yo puedo ver entonces en una onda parámetros o características iguales a las que ven en el movimiento circular. En el movimiento circular empiezo yo aquí, voy a cambiar la flecha, acá está la flecha y está arriba. Cuando yo metí aquí, está abajo. La voy a poner abajo, la flecha está abajo. Y cuando doy una vuelta o un ciclo, es decir, cuando regresé al ciclo, a la posición original, le he dado una vuelta o un ciclo. Lo mismo sucede cuando empiezo en una onda abajo, subo y vuelvo a bajar a la misma altura de la que empecé. Entonces, esto equivale de aquí a acá. Esto equivale a un ciclo. Una onda que se desplaza. Ahora, mi punto de referencia en la onda, que es la flechita o la marca en el fris y la marca amarilla, se ha desplazado respecto al plano, y es importante. O sea, estaba abajo y luego está arriba, pero está en un espacio bidimensional, en un plano. Entonces, esta es una onda estacionaria, un ciclo es una onda estacionaria, mientras que una onda es una onda que se desplaza y entonces me forma un plano, como cuando una longitud la desplazo, cuando estábamos viendo las cantidades fundamentales, una longitud la desplazo perpendicularmente, ahora lo que tengo es un plano. Ahora se nos vimos. Bien, así me pagué la carrera. No me voy a poder pagar la carrera, no, soy malo como la carne de cerdo y chipote. Ok, entonces un ciclo sería entonces, en una onda que es un ciclo que se desplaza, sería la distancia entonces, también fíjense, de la parte más baja de la onda a la parte más baja de la siguiente onda. También podría decir, bueno, y si empecé arriba con una marca, pues puede haber empezado de aquí y terminado acá. De hecho, en una onda de este tipo, la distancia entre lo que sería, esto parece como un paisaje de montañas y valles, ¿no? De hecho, a las ondas les llamamos parecido. Este es un valle. Y esto, una cresta o pico. Entonces, la distancia entre valle y valle, o cresta y cresta, pues es una distancia larga, es una longitud, una L.
Si esto es una onda, esta sería la longitud de esa onda. Y así se llama, longitud de onda. Se quemaron el coco, ¿verdad? Solo que no la representamos con la letra L, la representamos con la letra L griega minúscula, lambda. Lambda minúscula. Lambda minúscula, no la lambda mayúscula. Entonces, la distancia entre cresta y cresta, o valle y valle, es la longitud de una onda y equivale a un ciclo. Puede ser en una onda que no se desplaza, una onda longitudinal que no se desplaza, o en una onda cíclica que no se desplaza, o en una onda cíclica que se desplaza. ¿Qué onda con esto? Hay otro tipo de... estamos viendo entonces ondas que se desplazan, ondas... Esta, les mencionamos el punto de referencia que era la flechita, la marca amarilla en el frisbee, que se desplaza. ¿Esto qué sería? Es el punto en el que se desplaza el centro del círculo, el frisbee, por ejemplo, cuando se desplazó. ¿Esta distancia qué es? Esta de aquí. Es el radio. Radio, son idénticos. El radio es el mismo, porque es cíclico. Distinto sería si fuera un oval o una elipse. Pero en el caso de círculos, el radio mide lo mismo en cualquier dirección. Por lo tanto, aquí lo que estoy viendo es el desplazamiento radial. El desplazamiento del radio. Este sería el máximo y sería el mínimo del desplazamiento del radio. El radio entonces equivale a otra cantidad que me dice que esta onda o este ciclo es ese ciclo y no otro. Y ahorita voy a explicar por qué. Esta cantidad, que es igual a esta cantidad, este sería el diámetro completo, lo que me interesa es el radio, es este de aquí. Es la altura de la cresta desde el centro del círculo, supuestamente, o la profundidad del valle desde el centro del eje de desplazamiento, y esto es la amplitud A. ¿Amplitud de qué? De la onda. Entonces, hay dos parámetros, o dos cantidades, o dos números, o valores, que me dicen que una onda es esa onda y no otra, que un ciclo es ese ciclo y no otro. La longitud, que tiene que ver con el ciclo, y la amplitud. ¿Qué sucedería si en lugar de que fuera este frisbee, se tratara de un frisbee más pequeñito? Como algo así. Pues las ondas serían más que más cortas, de menor amplitud. La amplitud de esta, porque el radio es más pequeño, es menor que la amplitud de esta, cuando se desplaza. Entonces, hay una relación entre la amplitud y el radio del ciclo o círculo que está girando o que se está desplazando. E incluso podría suceder que yo tuviera esta onda así como la puse aquí y tuviera otra onda que tuviera la misma longitud, pero diferente diferente qué diferente amplitud. La voy a marcar incluso como más. Esta segunda onda que estoy dibujando
tiene la misma longitud, fíjense, esta distancia de aquí es igual a esta distancia de acá. La onda 1 y la onda 2. La longitud de onda de 1 es igual a la longitud de onda de 2. ¿O no? ¿Sí? Ahora, la amplitud de 1, ¿cómo es respecto a la amplitud de 2? ¿Cuáles son diferentes? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? La amplitud de 1 es mayor que la amplitud de 2. Sí, puede haber ondas con la misma longitud con diferente amplitud. O puede haber, lo voy a poner acá ya como otro. Ay, lo voy a poner para esta T de aquí. Más o menos. Ahí, ¿cuál es el caso en estas dos ondas? Vamos a poner la onda 3 y la onda 4. ¿Cómo es la longitud de 3 respecto a la longitud de 4? Igual. La longitud de 3 es mayor que la longitud de 4. ¿Y cómo es la amplitud de 3 respecto a la longitud de 4? Entonces podemos tener ondas completamente distintas, longitudes de onda diferentes y amplitudes diferentes. Podemos tener ondas con la misma longitud pero diferente amplitud. Podemos tener ondas con la misma amplitud pero diferente longitud. Yo mencionaba esto. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Traté de cambiar, no, nada más de estos dos parámetros. Yo he hablado de energía. La energía se quedó en la termodinámica. Todavía. A ver, otra vez. Fíjense. ¿Cómo son los parámetros de longitud y amplitud? Aquí el problema es que yo no me estoy desplazando. O sea, el problema para entenderlo es que no me estoy desplazando. Sin embargo, sí tengo estos dos parámetros, estas dos cantidades de longitud de onda, aunque no me desplace, y de amplitud. Uno. Dos. ¿En qué fue igual? Pensé más en la segunda, no. No, ahí fue diferente entonces. Traté de que la amplitud fuera igual, pero la longitud fuera diferente. Mencioné al principio que esto es un ciclo. El número de ciclos en una cosa que gira sería el número de vueltas que da. Número de vueltas, necesito, me falta otra cantidad. Dije número de vueltas. Entre paréntesis, ciclos. ¿Qué otra cantidad me falta para poder entenderlo, conocerlo, describirlo? Tiempo. El número de ciclos por unidad de tiempo es la frecuencia. Se representa con la letra numbriega. Frecuencia. Vamos a ver. Frecuencia. Entonces, la frecuencia es el número de veces que giran.
El número de veces entonces que sube y que baja. ¿Eso a qué se parece? A la longitud. Pero es el inverso. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. La frecuencia fue el número de brincos que di. Mientras más brincos doy, es más grande el número de frecuencia, es más grande la frecuencia y es más pequeña la longitud de onda. Mientras menos brincos doy, la frecuencia de brinco es menor y la longitud de onda es más grande. Y efectivamente eso se relaciona con la energía. Por eso me cansé más cuando di más brincos por unidad de tiempo. Cuando la frecuencia fue grande, la energía fue grande. Cuando la frecuencia fue pequeña, la energía fue pequeña. Y eso fue algo que escribió Max Planck para otro tipo de ondas que vamos a ver más adelante. Si las, de hecho, las vamos a ver. La frecuencia es proporcional a la energía. Por lo tanto, es inversamente proporcional la energía a la longitud de onda. No, a ver, si la frecuencia es grande, la longitud es pequeña. Ajá. Pero además. No. Mira, esto es muy difícil, es muy fácil hacerse bolas, es muy fácil hacerse ciclos. es muy fácil confundirse. Entonces es algo que tienen que ir repasando y viendo aquí en plot, lo más, lo más con la mayor frecuencia que puedan. Con la menor longitud de onda. ¿Bien? Entonces, déjenme mostrarles rápidamente para terminar la sesión de hoy. Hablaba yo de frecuencia, que es el número de veces, y de movimientos estacionarios, movimientos desplazados. De hecho, entonces hablamos de los tipos de ondas también en función de cómo son, cómo se ven. Esto es lo que se llama una onda que se forma debido a que la marca, vamos a decir, se mueve a lo largo de un eje, que sería el eje de desplazamiento del centro del círculo. ¿Bien? La onda está atravesando el centro del círculo, es decir, la atraviesa, y la atraviesa, y la atraviesa, y la atraviesa. De hecho, se llama una onda transversa, o transversal. Esta es una onda transversal. El movimiento del yoyo parecería más bien una onda que se mueve a lo largo de una línea, o una longitud, longitudinal. Aquí traigo estos que son juguetes que hacen así las niñas y no aprenden nada. ¿Sí? Esto es un excelente ejemplo de lo que es una onda longitudinal. Seguramente para poder verlo bien, porque aquí tengo además la fuerza de gravedad. Ah, bueno, la fuerza de gravedad permite ver que esto se comporta como una onda. ¿De qué tipo? Transversal. Pero se fijan, hay un momento en el que los resortes como que se juntan más. Si lo pongo en una superficie plana, entonces puedo ver lo que es una onda longitudinal. ¿Sí? Y de hecho puedo cambiar el número de ondas por unidad de tiempo. Ahí van. Esto sería alta, una frecuencia grande. Y entonces sería una frecuencia pequeña. ¿Sí? Y además puedo tener ondas longitudinales como esta, ondas transversales, y puedo poner ondas longitudinales y transversales juntas. ¿Sí? Dejen cambiar el color. Esto se está grabando en el video. Para que sea un poco mejor en el video, lo voy a hacer ahora con el rojo. La onda longitudinal. Onda transversal, onda longitudinal y transversal juntas. Y las ondas son extremadamente comunes en los sistemas en el universo, incluso en los sistemas biológicos. Ajá. La estación de radio 90. Ajá.
A ver, ¿te parece si mejor de eso hablamos en una sesión posterior? Porque vamos a hablar y a ver esas ondas, ¿sí? El detalle es que lo que tiene que ver con la luz es algo todavía más complejo que esto. Pero la base es la misma física que hemos descrito en este caso. Déjenme ver. Miren. A ver, la frecuencia es directamente proporcional a la energía. O sea, si el movimiento oscilatorio o ondulatorio es así, la energía es mucha. Si es así, la energía es menos. Y esto tiene que ver con las transformaciones de la materia. Y ahí lo que puso al lado de... es la longitud de onda. La longitud de onda y la frecuencia son inversas. Si la longitud es grande, quiere decir que la frecuencia es pequeña. Si la longitud es pequeña, la frecuencia es grande. Si la frecuencia es grande, la energía es grande. Si la frecuencia es pequeña, la energía es pequeña. Digamos, en términos de longitud, si la longitud es grande, la energía de ese fenómeno ondulatorio es pequeña. Si la longitud de onda es pequeña, la energía es grande. Y eso, en el caso del fenómeno luz, es muy importante. A ver, rápidamente. Esos son ondas de sonido. La marea alta provocada por la atracción de la luna provocó que el agua de los ríos de Tabasco no pudiera desembocar. Dependen
para su supervivencia de los ciclos de mareas, no solamente del oleaje, sino de los ciclos de mareas. Son seleccionados los que sobreviven mejor a esos espacios en marea alta y marea baja. Entonces, los fenómenos cíclicos como las mareas son fundamentales. Finalmente fueron realmente el argumento básico que usó Newton para poder descubrir el comportamiento de la gravedad. No fue la manzana, fue el estudiar los ciclos de mareas. Él vivía en Londres, Londres es un puerto ribereño en el río Támesis, y en el río Támesis se entran las mareas, sube el nivel del río, bajan las mareas, y él lo que encontró fue una correlación entre los ciclos lunares y los ciclos anuales de la Tierra con los niveles de marea. Entonces se dio cuenta que la marea era alta cuando estaba la luna y el sol en ciertas posiciones orbitales, en otras, y las mareas eran menores cuando estaban el sol y la luna en otras posiciones distintas. Es decir, había alguna fuerza que estaba jalando el agua, la misma fuerza que hace que caigamos, la fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad. El agua gravita dependiendo de las fuerzas del sol, de la Tierra y de la luna. Entonces, el entender el comportamiento de los fenómenos cíclicos, o que se repiten, como pueden ser incluso los ciclos biológicos, sí, los ciclos biológicos, pero no como de un organismo solo, no de un organismo único, sino finalmente no es el mismo organismo el que muere, el que nace. No. Hay, diríamos que los ciclos biológicos no son fenómenos cíclicos estacionarios, sino que son fenómenos cíclicos que se desplazan en el tiempo. Y de ahí el entender los fenómenos de frecuencia, además de los de longitud de onda, en cuanto a las propiedades y características de todo fenómeno que tenga disminuciones y aumentos en sus números. Todo eso podrá ser considerado como un fenómeno cíclico. Y esto nos da pie a entender otros fenómenos naturales, como puede ser la luz. Mismo Newton se preguntaba si la luz era una partícula o una onda. Newton afirmaba que la luz eran partículas, mientras que Huygens afirmaba que eran ondas. ¿Quién estaba en lo cierto y quién no? Lo veremos más adelante.